Así es, gracias por el contacto, el cual lo hacemos a esta hora desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado Miranda. A mi lado se encuentra el director de Protección Civil, Víctor Lira. A propósito del balance, tenemos entendido que inició el día de ayer, pero hasta el momento, ¿cuáles son las incidencias que se han registrado en esta temporada? Sí, es importante mencionar que todo el despliegue de este plan de prevención se encuentra a un 100%. Nuestros bomberos de Miranda, la Protección Civil y la Policía se encuentran en más de 300 puestos de prevención en carreteras, ríos y playas. Hoy hemos tenido poca afluencia de temporadistas en las playas y en las carreteras, no obstante, desde las 12 del mediodía del día de ayer hasta las 8 de la mañana del día de hoy, cuando dimos el primer corte, tenemos un reporte de 14 accidentes de tránsito, 14 personas lesionadas, alrededor de 22 incendios y 41 traslados en ambulancia realizados por los bomberos del Estado en conjunto con la Protección Civil. No tenemos hasta este momento ninguna situación adversa que lamentar en referencia con fallecidos ni en accidentes de tránsito ni fallecidos en las playas de Miranda. Nos encontramos completamente desplegados, atendiendo todas las emergencias que se reporten, y desde este Centro de Operaciones de Emergencia ubicado en la ciudad de Higuerote estamos controlando la información de todo lo que sucede en toda la jurisdicción del Estado Miranda. ¿Cuántos funcionarios hay desplegados por cada playa habilitada acá en el Estado Miranda, específicamente acá en Higuerote? Sí, bueno, te hablaba de 4.700 funcionarios de la Gobernación del Estado en todo el Estado Miranda, conformados por bomberos, policía, Protección Civil, el área de salud. Tenemos en nuestras playas la División Náutica del Cuerpo de Bomberos, que está en varias playas, al igual que más de 200 guardianes de la playa, que es un proyecto de la Gobernación del Estado, que son muchachos y muchachas barloventeños que se han conformado como salvavidas y que están en todas las playas permitidas. Que recordar que hay 39 balnearios en el Estado Miranda, de los cuales tenemos 32 habilitados como actos y 7 solamente que se reportaron como con inconvenientes en cuanto a contaminación de las aguas. Números de emergencia para contactar con funcionarios de Protección Civil, no solamente acá en el Estado Miranda, sino a escala nacional. Es importante recordar que se tiene el 171, a nivel nacional se está migrando hacia el 911, indistintamente pueden utilizarse estos dos números, se están interconectando, lo pueden hacer con toda seguridad, son salas situacionales donde se encuentran funcionarios de la policía, de bomberos y de Protección Civil dispuestos a recibir la llamada y activar los recursos que sean necesarios para la atención de las emergencias. Aspiran, ya para finalizar, aspiran la llegada de más temporadistas, la experiencia a lo mejor indica que puedan incorporarse a lo mejor el domingo. Sí, esperamos que para el día de mañana tengamos mayor presencia de temporadistas en las playas. Hoy apenas está comenzando este carnaval. Hay que recordar que incluso nosotros mantenemos este plan de prevención activo hasta el día miércoles al mediodía, de manera que apenas estamos en el primer día, no hemos cumplido las primeras 24 horas todavía de este plan, y por lo cual esperamos que todavía vengan muchos temporadistas hacia las playas de Barlovento. Agradecemos entonces a esta hora las declaraciones del director de Protección Civil, Víctor Lira, quien pues hace referencia a un balance hasta el día de hoy a 14 lesionados por accidente de tránsito. Hasta el momento no hay ninguna cifra que lamentar, exhorta a la población a estar muy pendientes o a la disponibilidad de los números de 171 y 911 para emergencias. De esta manera nosotros vamos a regresar a los estudios de Noticias Globovisión.